a nuestra charla de este día, porque pues ya la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero esta semana sí está y ya está, ya lo estoy viendo por ahí. Mi querido Jesús Pérez Gaona, que está ahora. Ah, bueno, miren nada más. Siempre nos trae Jesús Pérez hermosos lugares, escenarios naturales. Ahora está, miren, las alturas ahí con las nubes. Se ve muy hermoso. Hay que compensar ante la ausencia de belleza del que habla, hay que compensar, ¿no? El lugar. No, yo no dije eso de la ausencia de belleza. Yo digo que te ves muy bien ahí en este escenario natural, mi querido Jesús. Estamos hablando del tema que tú traes ahora y que hay que seguir hablándolo, sí, y que es muy importante. Platícanos, ¿cómo ves toda esta situación? Este nado sincronizado, la DEA. Platícanos, desmenúzanos como tú solo sabes hacerlo, mi querido Jesús. Todo pues esto. Mira, Jonathan, iniciamos con los hechos. Los hechos son que se publica con dos diferentes medios la misma información, salvo por algunos condimentos ahí en cada una de las narraciones, prácticamente hasta con párrafos similares, una supuesta infiltración del narcotráfico a través de financiamiento de dinero ilegal a la campaña del PRD y del entonces candidato presidencial del PRD 2006. Esos son los hechos. Vimos que Tim Golden, un periodista que ganó el premio Pulitzer, publica algo que, como no está seguro, no tiene la certeza de lo que ocurrió, lo pregunta, lo publica como pregunta, y Anabel Hernández se va de lleno y asegura que Andrés Manuel recibió financiamiento del cártel de entonces los Beltrán Leyva en su campaña electoral a través de su entonces chofer, don Nico o Nicolás Mollinedo. Esos son los hechos, Jonathan. Es el cartucho que le ha dado la DEA a la oposición. Inicio con una de las conclusiones, voy a utilizar la metáfora, espero que sea bien recibida por la audiencia, de Juan Carlos Monedero. Me gustaría que este episodio, este encuentro, este diálogo contigo, sea como una caja de herramientas para la elección que tiene ya mucho tiempo efectuándose, pero que oficialmente inicia ya en una semana. Y que utilicen las herramientas que les vamos a dar en esta conversación para usarlas como deban de usarse en estos meses, con toda la propaganda, toda la desinformación y toda la información, mentiras con apariencia de información que vamos a recibir. La primera es la siguiente. La DEA ya eligió a una candidata presidencial, Jonathan, y sí, no es Claudia Sheinbaum. Les doy la exclusiva. La DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, ha decidido sumarse al barco de Xochitl Gálvez al entregarles no podría llamar investigación periodística porque es revelación, esta revelación periodística donde aparentemente dan un golpeteo tremendísimo a la 4T. Básicamente lo que hizo la DEA fue entregarle a la oposición una bomba o un escudo para contrarrestar el caso García Luna. Si ves las reacciones, compartirás conmigo, Jonathan, que así han sido las reacciones ante esta noticia, han sido del tamaño de, y se quejaban de García Luna, ¿no? Pues, y se quejaban y decían que García Luna esto, ¿no? Y decían que Felipe Calderón lo otro. Inicio también diciendo que me parece, eso es lo de todo este asunto, es lo que me parece más indignante, lo que me causa escozor, que las acciones, la declaración de guerra de un delincuente ya enjuiciado como Genaro García Luna y otro narcotraficante sin juicio aún, Felipe Calderón, las acciones irresponsables, corruptas y criminales de estas dos personas al declarar la guerra contra el narco sean equiparadas con esto. Eso, claro, es indignante. No hay, ¿sí? No hay
proporción, porque ya les agrego más datos, en menos de 24 horas el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmintió las conclusiones a las que llegaron lo mismo Tim Golden que Anabel Hernández. Desmintieron que no negaron que hubo tal investigación, pero desmintieron que llegaran a la conclusión de que se haya financiado una campaña tal cual con dinero del narcotráfico. Sin embargo, esto no pareció importarles, ¿no? A estos desmentidos a Anabel y a Tim Golden, que por lo menos Tim Golden tuvo la dignidad de decir: yo en mi texto nunca afirmé nada, yo solo cuestioné. Y yo no tengo pruebas para asegurar eso, solo cuestioné, puse la duda. Anabel Hernández insiste en que sí, sus fuentes le aseguran que es correcto, pero el Departamento de Justicia, y le agregas al comunicado del Departamento de Justicia el testimonio del exdirector de la DEA, el famoso Mike Vigil, que lo utilizan mucho en la prensa, le agregas incluso los propios testimonios que dio Nico en la prensa ayer, donde se abundó sobre el tema ampliamente y donde negó, obviamente, que estuviera implicado. Le agregas algunos reportes de algunos periódicos de Estados Unidos donde profundizan en que la investigación nunca fue conclusiva y, por lo tanto, ni en el gobierno de Felipe Calderón ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto pudieron utilizarlo en contra de López Obrador, porque tú crees que hubieran dejado pasar esos dos tipos, pues no. Como no se llegó a nada, todo está sustentado como la Casa Gris en su momento, como las famosas investigaciones de Loret contra los hijos de López Obrador, en inferencias, en dichos. Si esto ocurrió, nos puede llevar a esto. Y es ahí como supuestamente se compara el caso García Luna con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en una primera conclusión, Jonathan, podemos decir que la DEA, que en un acto de intervencionismo, si estuviéramos en otras condiciones diplomáticas e internacionales, esto podría calificar como un acto de intervencionismo de un gobierno sobre otro, sobre un gobierno en un proceso electoral en puerta en otro gobierno, la DEA le regala esto a la oposición para que el día de mañana, cuando se cuestione a Xóchitl Gálvez y a toda la gente que la rodea sobre algo tan podrido, sobre algo tan criminal, sobre alguien con la cara como la de Genaro García Luna y Felipe Calderón, puedan responder inmediatamente: sí, pero ustedes tienen esto. Sí, pero la DEA dijo que López Obrador esto, ¿no? Eso claro. Le regala la DEA a la oposición, y yo creo que no es un regalo gratuito. Yo creo que la DEA ya eligió a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y con ello nos demuestra, por cierto, ahora ya en Estados Unidos, no es fortuito, no seamos ingenuos, no es fortuito que la DEA revele esto con sus periodistas y Xóchitl Gálvez programe una gira por allá precisamente este día. Y vemos también una posición frente a las agencias de seguridad y espionaje extranjeras, particularmente las norteamericanas, en un contraste entre las dos candidatas que tenemos ahora. Una candidata que obviamente no tiene que decirlo explícitamente, pero que seguramente seguirá la política del presidente López Obrador de que mantuvo a raya a estos tipos, a estos policías, a estos espías durante su sexenio. Muchos creen, muchos están asegurando, ojo por ahí, que la mala relación del presidente López Obrador con las agencias de la DEA se basa en el caso Salvador Cienfuegos, y es mucho más profundo que ese iceberg. Ahorita continuaré diciendo de qué se trata esto. Y la otra candidata, Xóchitl Gálvez, que tampoco necesita decirlo explícitamente para asegurarnos que permitirá que de nuevo estas agencias tengan el control de la seguridad de México como lo tuvieron en otros sexenios, que sean prácticamente los dueños de la Secretaría de Marina, como lo fueron en el pasado, como se ha destacado y denunciado, que lo fue la DEA particularmente y la CIA en México, los que operaban a través de la Secretaría de Marina,
y que puedan cometer delitos, puedan entrar y salir del país, puedan tener información sensible de lo que ocurre en algunas ciudades importantes sin responder a las autoridades mexicanas. Eso es lo que está en juego ahorita. Dos opciones para tratar con las agencias norteamericanas de seguridad y espionaje. Y adelanto la conclusión de, me imagino, el público de Sin Censura. Una es totalmente indignante y es totalmente entreguista, y la otra podría ser un camino que le diga una hasta aquí a las agencias norteamericanas de con nosotros no puedes negociar así, no puedes extorsionarnos así. Sí. Ustedes tienen un límite, no pueden actuar a sus anchas en un país soberano como México. Esa es la primera conclusión. Jonathan, te digo. Me dejaste muy picado con respecto a lo de la cuestión de la DEA, que mucho se piensa que efectivamente tuvo un pleito ahí con la cuestión de Cienfuegos, pero que tú nos puedes explicar exactamente por qué viene este pleito con la DEA por parte de Andrés Manuel. Es más viejo que ello, hay ya investigaciones al respecto, pero lo conveniente, el confort y sobre todo al analista tradicional, comentarista, le conviene contrastar la figura de Salvador Cienfuegos con Andrés Manuel, pero en realidad la mala relación inició desde 2018, cuando Andrés Manuel desaparece el Estado Mayor Presidencial y empieza, entre otras cosas, a evidenciar que desde el Estado Mayor Presidencial, que recordemos era este ejército pretoriano que tenía el presidente en turno, desde ahí se ordenaban, por ejemplo, los litros y montos a robar a través del huachicol en México. Se demostró ya ahí con un general que está prófugo, que sigue prófugo, desde ahí, por ejemplo. Y desde ahí también podemos cortar mucha tela en los vínculos entre las famosas rutas con el narcotráfico, entre los productos ilegales que llevan las aduanas, etcétera. Pero llega a su momento más tenso, pasa por Cienfuegos, pero llega a su momento más tenso cuando en 2022, puede usted buscarlo ahora mismo, no, mejor ahora mismo, después de que termine el programa, el nombre de Nicolás Palmieri, quien en 2022, muy discretamente, la DEA a Nicolás Palmieri, era el director regional para México de la DEA, fue despedido e inició un proceso contra él, la propia DEA, porque, adivine qué, espectador de Sin Censura, pues se descubrió, la propia DEA descubrió que su director regional en México cenaba y se iba de vacaciones a Miami con abogados de narcotraficantes. No manches. Imagínense. Entonces, todos esos indicios que apuntaban hacia una muy buena relación de la DEA con una muy buena relación de la DEA con el narcotráfico eran ciertas. Este caso en particular no ha tomado brillo, no ha tomado la importancia que debe, pues por el Culiacanazo, por Salvador Cienfuegos, por el segundo Culiacanazo y por la famosa mano que le dio Andrés Manuel a la mamá del Chapo, que son como telarañas que nos impiden ver, o como tapones de oído que nos impiden ver muchas otras realidades que están ocurriendo con el narcotráfico en México. A mí me gustaría preguntar si está tan interesada la oposición ahora, si los líderes de opinión están súper indignados y atentos a las relaciones de la política y el narcotráfico, lo que algunos lo llaman como necropolítica, hacer política con la muerte y la violencia. Podríamos empezar preguntándonos con qué cárteles del narcotráfico, a qué cárteles del narcotráfico va a beneficiar que la DEA siga operando como en sexenios anteriores. Claro. ¿A quiénes benefició y a quiénes perjudicó que la DEA operara a sus anchas en México? ¿Y a quiénes está perjudicando y a quiénes les está robando dinero en sus cuentas, sobre todo en Estados Unidos, que la DEA esté siendo
por este gobierno limitada en su operación, porque te lo compartí por WhatsApp, Jonathan, sé que ya hay una queja diplomática de la DEA ante autoridades norteamericanas como el Departamento de Estado, de que la Fiscalía General de la República no le permite a la DEA en México tocar los paquetes de droga, particularmente de fentanilo, que confiscan en operativos o en aduanas. Ya hay preocupación porque durante el dato correcto es varios meses, no han permitido los policías de la fiscalía, que se acerque la DEA a los paquetes y están indignados. Y claro, los reportes oficiales dicen que están indignados, pero a mí me huele a que están viendo que su bolsillo se está haciendo cada vez más pequeño, porque están interesados en tocar esa droga, porque quieren tener acceso a esa droga. De acuerdo, oficialmente los agentes de la DEA aseguran que porque quieren analizarla para ver de qué compuestos químicos está integrada y así rastrear el origen del fentanilo. Bueno, también he leído otras novelas de ciencia ficción un poco más interesantes y de novela negra, ¿no? Pero haría esa pregunta. ¿Qué cárteles del narcotráfico beneficia la actividad de una DEA a sus anchas en México? Lo que hemos estado, nos traes en contexto y lo que nos revelas y lo que acabo de revelar yo hace unos momentos, Jesús, convierten en este programa en una de esas posibilidades, como tú lo dijiste, como una herramienta de parte de la gente de distribuirlo para que más personas se enteren sobre lo que es la DEA y sobre lo que Calderón intentó hacer al tratar de incriminar a López Obrador, poniendo y comprando a dos testigos que le firmaran justamente declaraciones y pruebas falsas para incriminarlo con nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. Entonces esto a mí me huele como a uno de esos complots internacionales que, dada la amistad que tenía Obama con Felipe Calderón, podrían tener cierto sentido que desde Estados Unidos y México se trazara una ruta para poder incriminar a López Obrador. Lo que sale estos días es una investigación cerrada hace más de una década, pero que se le da la importancia como si esto estuviera confirmado, como tú bien lo dices, es la renuncia a toda la verdad, es la renuncia a todo lo que tendría que ser el oficio periodístico. Pero a ver, más allá de eso, que venimos padeciendo esto y lo venimos viendo durante ya muchos años, pero estamos viendo ahora la intromisión directa de Estados Unidos a la campaña de Xochitl Gálvez. ¿Qué tanto esto va a poder beneficiar y qué tanto esto va a poder debilitar la posibilidad de que Claudia Sheinbaum logre la presidencia con mucha más diferencia de más de 30 puntos, si podemos ponerle ahí un número? ¿Y qué tanto podría debilitar el que se lograra la votación para el Plan C, que busca también un voto mayoritario y abrumador para los partidos del PT, de Verde Ecologista, Morena, en las fórmulas del Senado y Cámara de Diputados? ¿Sientes que esta intervención va a causar un efecto en las próximas elecciones del mes de junio? Yo creo que tanto cuanto nos dejemos engañar, me refiero a los espectadores, a los ciudadanos, a los posibles votantes, cuanto nos dejemos engañar va a ser el peso que tenga esta mentira, porque ya lo desmintió el Departamento de Estado, porque hay tres palabras con las que podemos sintetizar la campaña, esta nueva campaña de Xochitl Gálvez, que ha ido de fracaso en fracaso. Otra de las herramientas que me gustaría aportar es describir qué es Xochitl Gálvez en esta temporada. Ya no importan las gelatinas, o por lo menos ya no tiene el peso que importaba en ese momento lo de las gelatinas, ya no importa lo de su casa, aunque lo quiso revivir Romo. Ahora lo que importa son tres palabras: libertad, verdad y vida. Quieren posicionar la imagen de Xochitl Gálvez con estas tres palabras. Haciendo un análisis rápido de lo que han sido sus contramañaneras o mañaneras, ha iniciado, pongan atención, bueno, si son un poco masoquistas, véanlas al inicio, yo porque soy periodista tengo que verlas, pero vean el inicio de cada una de las mañaneras y siempre inicia con algo asegurando: el presidente López Obrador miente, y asumiendo que la 4T se basa en
alguien que se llama López Obrador, el obradorismo, esa asociación de mentira y 4T es reiterada una y otra vez en sus spots, en sus participaciones, en sus conferencias de prensa, en sus discursos, en sus reuniones. Y posicionar la idea de verdad asociada con ella podría tener un peso importante si nos dejamos ceder a la sospecha dentro de nosotros. ¿Será verdad que el presidente, será verdad que el narco, habrá algo de ahí? Porque a la par viene la campaña de asociar a Morena con el narcotráfico, parece que el narcotráfico no existía y la política no se relacionaban sino hasta después de 2018. Es esta idea que está penetrando peligrosamente, asociando a una nueva forma de hacer política, a una nueva clase política, o incluso a una nueva clase empresarial, con ciertos hábitos que resulta que nos dice Manlio Fabio Beltrones, uno de los narcos más importantes de México, sin causa todavía, que hay políticos que se relacionan con el narco. Órale, nos lo dice Manlio Fabio Beltrones. Que Rubén Moreira diga que es indignante que se use la violencia contra trabajadores y contra jornaleros, uno de los expoliadores, ladrones más grandes, ¿no? Esa contradicción ya no tiene tanto peso quién lo está diciendo, sino lo que está diciendo. Yo te respondería así: cuanto nos dejemos engañar o dejemos entrar esa sospecha, va a ser el peso de que podría tener éxito esta nueva campaña de la oposición, que no creo que La Libertad pegue, que no creo que eso de la vida tampoco pegue, pero aquello de la verdad asociada a Xochitl Gálvez me parece más importante, porque el presidente justo le dio ese peso al tener una mañanera todos los días desmintiendo al bloqueo mediático, al cerco mediático, desmintiendo a los analistas, a los voceros, a los rostros, porque para él lo importante durante todo el sexenio fue emitir mensajes de verdad, ¿no? Desacreditando a este personaje como uno de los emisores de la verdad, desacreditas parte de la fuerza del movimiento. Y es hacia ese origen a lo que quiere impactar este juego perverso de la DEA, Jonathan. Coincides completamente con lo que desarrollé al principio en el monólogo del programa. Coincidimos perfectamente en esta idea de de López Obrador como un personaje íntegro en todo sentido, y mancharlo con lo peor que le puede manchar a una persona en dadas las circunstancias de nuestro país, donde todavía se está intentando pacificar y que hay ciertas resistencias para pacificar. Ahora también entendemos por qué hay mayor número de violencia, justo por lo que estás diciendo. Si ellos quieren regresar, que la DEA regrese, y la DEA ya se está metiendo en la campaña, y los del narco están ejerciendo cada vez más violencia en ciertas zonas, tiene sentido todo. Es decir, es una campaña a la que yo llamé en un monólogo hace unos días una campaña paralela que el crimen organizado está armando para desestabilizar, pero ahora aderezado con el interés de Estados Unidos, en particular de la DEA, para regresar a tomar control del país, y entonces que esto los beneficie a ellos y beneficie a los cárteles de la droga, que están desesperados también desde 2018, claro, cuando se rompe el pacto nacional que había entre ellos y nada más y nada menos que el presidente de la República, llámese Felipe Calderón o llámese en su momento también Enrique Peña Nieto. Fíjate que yo no creo tanto en la idea de que sea perjudicar la integridad del presidente López Obrador. Creo que ha hecho lo suficiente desde 2018. Me vengo peleando con medio mundo de Andrés Manuel pudo haber tenido la presidencia más anódina, más gris, sin un solo resultado, y ya va a pasar a la historia. Pero fue mucho más ambicioso, y eso es decir, otra discusión aparte. Pero entre las cosas que logró es que nada de lo que pueda publicarse actualmente afectará su integridad. Eso no está en la mesa. Lo que se está, más bien lo que se está queriendo imponer con este tipo de revelaciones, supuestas revelaciones, léase las comillas, o por ejemplo con los reportajes de Latinus, una semana sí y otra también contra los 40 hijos del presidente, lo que se intenta, más bien, Jonathan, lo que estoy viendo es imponer la idea de ellos son
como nosotros, son tan corruptos como nosotros, son tan narcotraficantes como nosotros. No hay una opción, no hay una segunda opción. No tanto la integridad del presidente, que yo creo que será imposible removerla. Yo creo que es más bien ellos, los de Morena, ellos, los de la 4T, no te pueden ver a la cara porque son tan malos como nosotros. Y eso es realmente lo que le da una oportunidad al PRI, PAN y PRD. Pues si ya son, prefiero malo conocido que malo por conocer, o pues si son lo mismo, pues me vale. No voto o voto por uno de estos, de esta alianza. Porque en el origen, creo que también lo hemos perdido en estos meses y es algo que yo siempre me recuerdo, el PRI, el PAN y el PRD, que para nosotros ahora son lo mismo y una sola cosa, se tuvieron que unir contra viento y marea, contra sus fundadores, contra muchos de sus líderes actuales, porque solos no pueden contra Morena, porque Morena y López Obrador no están asociados con, son lo mismo que ellos, no es otro partido más, no es el partido de, es un partido relacionado con el presidente López Obrador y cuya marca vende. Por eso están tan interesados expristas, expanistas en mudarse al otro partido. Pero bueno, en conclusión lo que quería decir es más bien con estas campañas posicionar la idea de ellos son tan corruptos, tan narcotraficantes, tan rateros, tan mentirosos como nosotros. Y ahí la trampa. Muy bien, pues excelente, mi querido Jesús. Ahora sí que nos diste con creces tu ausencia de la semana pasada. Pues te agradezco a todos. Mi querido hermano Jesús Pérez Gaona, que has estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.